Francisco Peña va a conversar con nosotros posiblemente sobre su candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Pero antes nosotros queremos pedirle un favor muy especial a un hombre que ha jugado un papel que quizás no se lo buscó, pero que el destino lo señaló como el primer alcalde de Santo Domingo Oeste. Luego de fundado ese municipio, su hijo fue el segundo alcalde y hoy de nuevo él vuelve a postularse por ese municipio. En medio de eso, José Israel, Francisco Peña también ha vivido el espectáculo de la división de su partido. Yo quiero que Francisco, antes de hablar de la necesidad de que él de nuevo sea alcalde de nuevo, nos cuente cómo fue que ocurrió. Primero, ¿cómo surges tú como candidato original aquella vez cuando se fundó el municipio? Luego, ¿qué tiempo tuviste? ¿Cuánto tiempo fuiste? Y ahora creo que tu hijo fue alcalde durante 6 años y no durante 4. Pero háblanos de todo ese proceso. Buenos días, gracias a todos ustedes, a José Israel, a Carlos, gracias. Y sobre todo a Julito, que siempre nos ha honrado con participar en este gran programa. En el 2002, nosotros en una convención del Partido Revolucionario Dominicano, donde participaron varios aspirantes, nosotros tuvimos la suerte de ganar la convención y fuimos candidatos a síndico del municipio Santo Domingo Oeste, que comprendía en esa ocasión a Pedro Brán, el kilómetro 22, La Guayiga, Los Alcarrizos y lo que es hoy el municipio Santo Domingo Oeste, Herrera. Y fuimos a elecciones, participó el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento eran los más importantes en el municipio, y hoy tuvimos la victoria en esa ocasión. Encontramos básicamente en casi en todas las calles del municipio, no estaban asfaltadas, había un total deterioro. Yo siempre recuerdo que la calle Duarte de Los Alcarrizos había decenas de vertederos en la México, en la Isabel Aguiar, y en una ocasión que aquí está Fran. ¿De qué año estamos hablando? Del 2002. ¿Ahí no había alcalde en Los Alcarrizos? No, el alcalde era en ese momento del Distrito Nacional. Johnny Ventura era el alcalde y del Distrito Nacional también por el PRD. Entonces, aquí está Fran Vargas, que nos acompaña, que es un legendario dirigente del PRD. Y en una ocasión Fran Vargas me dice, pero estos gusanos que hay aquí en Los Alcarrizos y en la México parecen culebras. O sea, porque se tenían recipientes donde la gente iba echaba la basura y duraban semanas y eso se iba descomponiendo y eso traía un mal olor. O sea, había un foco total de basura en todos los municipios. Hoy el municipio es uno de los municipios de la gran mayoría de municipios donde el 80% está conforme con la recogida de basura. Un 68% la cataloga de muy buena y otro de regular. Y es un municipio que se recoge la basura y en el 90% no se cobra. No se cobra. Le pagarán algunos, dos o tres. O sea, cuando yo era síndico, yo lo que cobraba eran 200 o 300 mil pesos de basura y teníamos que pagar 10 millones de pesos a la compañía recolectora. O sea, que se recoge la basura y no se paga. La gran mayoría, yo recuerdo siempre a Bayona, porque en una ocasión, estando en el play de Bayona, que lo hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, en un juego, cuando salía, cayó un aguacero, y cruzando a pie, yendo a mi casa, que vivo alrededor de la Caoba, en Villa Aura, no era síndico cuando eso era un lodacero que no se podía caminar. Y en la campaña política, en toda la caravana, se nos dañaban algunos vehículos porque no había calle. El único pedacito de calle eran unos 500 metros que iba de,
de la prolongación 27 de febrero hasta la escuela de Libán, y tanto en el gobierno del presidente Hipólito como nosotros hicimos todas las calles de Bayona, incluso de la universidad ahí de Engombe, la unimos con la Isabel Aguiar, y se hizo un trabajo extraordinario. Nosotros mismos con pico y pala y cargando, nosotros participábamos en hacer la calle. Ahora mismo yo cruzo por varios barrios y todas las calles que hay de cemento, todas esas calles las hemos hecho nosotros en la administración de nosotros, como en la de Francia. Obras públicas, con obras públicas. Nosotros, sin obra pública. Y usted dirá, ¿y cómo se hicieron tantas calles, se unió tantas cosas sin dinero? Bueno, nos la hacíamos nosotros mismos. ¿Y cuando cargando los materiales? Nos perdimos un poquito. Buscando. Francisco, ¿cuándo se desprenden los otros municipios del Santo Domingo Este? Bueno, ya en el 2006, en las elecciones, es que los Alcarrizos se dividen. Ahí se le quita Pedro Blan en los Alcarrizos. Exacto. Y quema. Y pasa Junior y pasa el Mello a ser los alcaldes. Hoy día, ¿qué es Santo Domingo Este? Bueno, nosotros somos aproximadamente más de casi unos 90 kilómetros cuadrados. Herrera, 90 kilómetros, Herrera, ¿tiene ahora? Herrera total, La Ciénega, kilómetro 14, lo que es Caballona, el barrio. La Palma de ustedes. La Palma, el kilómetro 12. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? La Luperón, el Mar Caribe. El Mar Caribe. Sí. Desde la Luperón una parte que pero entonces el puerto de Jaina de ustedes, sí de Jaina oriental. Sí, sí. Algunos de los que aspiran a la posición dicen que usted no vive en el territorio. ¿Fue como consecuencia de la partición o que usted no ha vivido por ahí nunca? A mí me han matado y me han mudado 100,000 veces. Yo vivo, es que a usted lo mudan. Sí, yo vivía en La Caoba antes de ser síndico. Ajá. Y después hice una casa de un solar que se lo compramos a Garrido Puello a 12 pesos el metro en los años 90, y en esa casa yo vivo ahí. ¿Dónde está eso? Eso está en la calle primera número 34 de Villa Aura, que también era un sector para andar los burros y los caballos. Okay. Y todo eso. Una cosa, autopista entonces, autopista Duarte, Mar Caribe, Luperón, y entonces hacia el oeste, ¿hasta dónde? No, hacia el oeste. Sí. Queda Jaina y queda parte de los Alcarrizos. ¿Quiénes son los vecinos, los municipios? Jaina por un lado. Isidro, o sea, el de la pared. Hasta el río Jaina. El río, sí. Hasta el río. El río Jaina. Ah, bien. ¿A quién le toca el mercado de la Pulga? Entonces, el café de usted. El café de usted. Sí. La Pulla de usted. ¿Usted conoce al café? Porque sí, el café sí, no había calle, todo eso lo hicimos nosotros y lo asfaltamos. ¿Cómo ayuntamiento? ¿Ustedes tienen un departamento de planeamiento urbano en el ayuntamiento? Sí, hay un departamento de planeamiento. Entonces, ¿quiere urbano? Decir... ¿Quién lo dirige? Lo dirige Ana María, una arquitecta. ¿Quiere decir que lo que usted está hablando de recogida de basura no es así? Sí. Porque Country Club y Herrera de usted. Sí. Y esa gente paga más de 200,000 pesos de basura. Eso es lo que... No, eso es lo que nosotros... Ellos se la pagarán quizá algunos camiones privados que contraten, pero nosotros lo que recolectábamos era en mi tiempo 200,000 pesos de basura y pagaba el Country Club y Herrera a veces. El mercado de la Pulga. Porque yo decía, que, pague si quieren, sí, y si quieren si quiere. Que no pague. Ay, Dios mío. Porque aquí hay un concepto errado. Aquí está José Israel, que ha sido socialista todo el tiempo y que lucha por la liberación y el bienestar de los pueblos. Los impuestos que nosotros pagamos es para que nos brinden los servicios, para que nos recogen la basura, nos den salud y nos den educación. Y los mismos periodistas después lo oye uno diciendo que paguen. Adiós, vale. Nosotros nos hemos pagado hace mucho ya. Uh-huh. Cuando uno se toma una Coca-Cola. O sea que a veces nosotros sin darnos cuenta somos más neoliberales que los neoliberales que de Estados Unidos, del consenso de Washington. Uh-huh. Ahí me están corrigiendo la expresión. Dijo, eso es de usted, dice. Eso no es de él. Pues, no se lo diga mucho, porque ahí se lo cree. ¿El qué?
el municipio, que yo dije, Herrera es de usted. No, Herrera es de todo, del pueblo dominicano. Es de todo, es de la República Dominicana, todo el mundo es soberano. Pero usted tiene también mucha gente rica, además de gente pobre. Es que vive, que tienen industria y empresa, sí, en Herrera. Pero usted le puede preguntar a esos ricos si nosotros en campaña hemos ido a buscar dinero para que nos den para hacer la campaña, si ellos en alguna u otra forma han aportado en cierto modo a la actividad de ahora. Después que yo salí de ser síndico, que estoy aspirando, me he acercado a alguno y me voy a acercar a usted todos. Usted tiene dos hospitales buenos, ¿eh? Exacto. ¿Cuántas escuelas le han hecho por ahí? Escuelas creo que han hecho 5 escuelas. Entonces la aspiración suya es volver a la sindicatura. Nosotros estamos corriendo para ser síndico, para ganar y llegar a la sindicatura. ¿Por qué usted quiere sustituir a su hijo si él lo ha hecho bien? Bueno, esos son acuerdos entre nosotros dos. Ellos se alternan. Esa es la alternabilidad del poder. Nosotros hemos hecho esa encuesta. La popularidad la tenemos Francis y yo entre todos los que aspiran. Entonces allá es como en Cuba, Fidel y Raúl. Bueno, Fidel no se somete a elecciones, ni Raúl tampoco, sino a los congresos que hacen los partidos comunistas. Y no, en eso el Congreso, bromeando. Francisco, ¿cuántos habitantes tiene el municipio? Habitantes. Nosotros hemos más o menos el censo, porque el censo no se hizo real, pero habitantes son como unos 600,000. ¿Cuántos votantes tiene de esos 600? Votantes son 352,000. ¿Con cuánto usted gana una alcaldía? Generalmente se queda un 30% sin ir a votar. Votan generalmente 160,000 personas. Siempre el PRD ha ganado ese municipio. Siempre hemos ganado la sindicatura. El PRD ha perdido en las elecciones presidenciales. Sí, pero yo me refiero a la sindicatura, a lo que estamos al lado, a la alcaldía. ¿Usted va por la boleta del PRD? Yo voy por la boleta del PRD. La que está arrimada con el PLD. Aliada. Bueno, se hizo una alianza. Y la alianza. En esa alianza se establece que se ratifica a los que estén bien puestos. No, en la alcaldía no se ha hablado de eso. En esa alianza se ratifican a los que estén bien puestos, como ustedes señalan, a los que presenten una valoración mayor, se quedan en la alianza. ¿Y cómo se resuelve eso entre su hijo y usted? ¿Y cómo se resuelve eso? Se llama Francisco Lobo. Él aceptó que yo fuera el candidato, porque de lo contrario iba a ser él. Ah, es un acuerdo de familia que la alianza respeta. Él no se va a ir con el PRM, entonces. No, porque es que nosotros siempre hemos estado en el PRD. Yo aspiré, eso no se cura. Yo aspiré a la presidencia del PRD. No, yo y el PRD es mío, el PRD de Miguel, el PRD es de Fran Vargas, el PRD y ahora es un chin de Danilo. Él puedo. Entonces, en la alianza que nosotros señalamos, como dicen siempre, y ahora que veo a José Israel Cuello, que me inspira a hablar de esto, es una alianza para mejorar la salud, es una alianza para mejorar el drenaje sanitario del municipio, es una alianza para que el gobierno nos ayude a construir un ayuntamiento. ¿No tiene casa todavía? Nosotros la tenemos alquilada. ¿Todavía? Sí. Esas calles que reparan ustedes, que usted se jacta tanto, y es verdad que se han reparado muchas calles. Y de concreto. Sí, pero se toma la previsión de enterrar algunos tubos para cloaca. Bueno, porque después que usted pone concreto, el tubo cloaca no hay quien lo ponga. Esta alianza es para mejorar el asunto del drenaje sanitario, para que haya una correspondencia bionívoca entre el gobierno y el ayuntamiento, y esa es una labor, una competencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado CAS, que no es del ayuntamiento. Nosotros hicimos una evaluación y en el municipio un 20% que tiene pozo filtrante y séptico, y solamente un 5% es que tiene algún sistema de drenaje sanitario establecido, que generalmente ¿y es dónde en de, las dónde urbanizaciones descarga, que se hacen? ¿Dónde descarga ese drenaje sanitario improvisado? Bueno, todo eso va generalmente a la cañada. Hay que mejorar el sistema sanitario y eso en el país entero. Entonces el municipio de Santo Domingo se ha descuartizado, pero la CAS no.
Bueno, la CAS sigue manejando todo el sistema. El sistema de drenaje sanitario y el agua lo maneja la CAS. Sí, en todo, todo el viejo Santo Domingo. Eso en todo el Santo Domingo, y la ley lo establece así, y eso es su función, porque si no, no fuera la CAS. Entonces, ellos son los que tienen que trabajar. Es interesante que la población entienda que se descuartizó administrativamente el distrito de Santo Domingo, pero no se distribuyeron las responsabilidades de la CAS. La CAS sigue, la gente confunde, creen que eso es una competencia del ayuntamiento. Nosotros tuvimos que hacer miles y miles de pozos sépticos y de filtrantes para resolver problemas. No, pero la coordinación tiene que existir, porque cuando usted cubre una calle precaria, improvisada, con una losa de cemento. Marrancini era muy amigo de Julito, porque son del mismo pueblo de allá. ¿Marrancini? Sí. No, y Julio. Nosotros vivíamos en pleito hasta con Marrancini, porque la CAS siempre ha roto. Con Celso. No, no, la CAS, dice la CAS. Ah, no, es Julito. Ese no es Julito Suero. En el gobierno de Hipólito, que viene el martes para acá, Julio. La CAS siempre rompe la calle y no la arregla. No la rompe después que se le echa cemento. Después que afalta, exactamente después. Exacto, sí. Entonces, esta alianza tiene que haber una gran correspondencia, tiene que haber un proyecto para nosotros mejorar el municipio. ¿Con cuántos votos es que se gana? Bueno, hay que sacar más de 100.000 votos. ¿Usted cree que va a ganar otra vez? Nosotros tenemos, y no lo creemos nosotros, lo cree el pueblo. Muy bien, yo creo también. ¿Cuántos votos? ¿Quiénes son los otros candidatos? Yo siempre veo entrevistas de los Estados Unidos, de los que aspiran a la presidencia de la República, y ellos no mencionan los nombres de los otros candidatos. ¿Usted no quiere mencionar? ¿Y para qué? ¿Para promocionarlo? Alcalde, digo, aspirante, mire, yo quiero que usted me diga, el mercado de las pulgas que está en la frontera de los dos municipios, el distrito y de Santo Domingo Oeste, ¿a quién es que le corresponde a veces recoger, cobrar los arbitrios y recoger la basura que dejan los vendedores ahí cuando se van? Eso le corresponde al ayuntamiento del distrito, que fue que nos metió ese merecumbe para allá, porque eso antes estaba por la feria, sí, por la ahí, feria. Y ellos lo fueron metiendo poco a poco. Lo pusieron en la orilla. Sí, y está en el límite de ustedes dos, en el límite de nosotros, y creó ese problema. ¿El elevado es de ustedes o es de Roberto? El ayuntamiento, el elevado es de nosotros. Eso lo hizo Obra Pública. Sí. Mire, y otra cosa. ¿El elevado de Santo Domingo Este? El elevado que está allá. El que está allá abajo, donde están los moteles. Sí, eso es el límite. ¿Y los impuestos de los moteles son suyos o de él? Los impuestos de los moteles son del Ayuntamiento Santo Domingo Este, no mío, porque ahí fuera mío yo estuviera. No, hombre, feliz. Yo sé. Sí, claro. Mire, dígame una cosa. Es un municipio que tiene, por lo menos hasta donde yo conozco, muchas dificultades recogidas porque por el crecimiento desordenado que tiene. ¿De qué? ¿De basura? No, pero ahí se recoge la basura hasta 3 veces al día. Ajá. Los camiones pasan hasta 3 veces al día por todas las avenidas. El municipio limpio, ese municipio era como eran todos esos municipios limpios. ¿Cómo se cuantifica el impuesto? La basura ya no es problema. No, ¿cómo no se cuantifica el impuesto de los moteles? ¿Por sábana lavada? ¿Por sábana lavada? Los impuestos de los moteles debieran clasificarse por la entrada. De tú instalar una gente ahí, el que va entrando, entonces eso se hace por los libros que un ellos peaje. Tienen pero, que pagar un porcentaje, y esos libros ustedes no, pero saben es que hay a un motel que hay una gente acechando la puerta, no van a entrar, ¿no? Francisco, ¿qué pasó con el vertedero que había en la tierra de los Dumí, en la cabeza del puente de Jaina? Ese vertedero se eliminó hace mucho tiempo. Eso ahí ya nosotros lo que teníamos era un taller de mecánica, y esos terrenos no eran propiedad de la... ¿Y qué hicieron con la planta de asfalto que había ahí? No, ahí lo que habían era chatarra, porque aquí en la República Dominicana la gente cree que los equipos son como los carros, que duran 100 años. Un carro, la depreciación y la vida útil, en cuanto tú haces un proyecto, lo evalúa en 4 y 5. Y en ese municipio suyo. Esa planta de asfalto la trajeron vieja y tenía 500 años y se gastaba más que uno compra el asfalto. Un poquito más, adelante, en el litoral del río, también es que nace Guajimía, ¿eh? Cerca del peaje, ahí desemboca. Ahí es que desemboca. Ahí se iba o a nace. Hacer una planta de tratamiento que no se hizo.
En la remodelación de que cañada. Desemboca Guajimía. Ahí desemboca Guajimía. Ah, todo el agua que recoge en la... Que recoge, ahí desemboca. Bien. Y en esa tierra que el gobierno declaró parque nacional ahí en todo el litoral, ¿qué van a hacer? Bueno, en esa tierra lo que hay que más hacer... Más abajo del café, que yo hay digo. Hay que hacer un programa combinado con medio ambiente para buscar una salida y proteger... ¿Usted era quien incentivaba las ocupaciones? ¿Ahí usted se acuerda? No, ese es un error totalmente craso. Cuando Víctor era director de Bienes Nacionales, ahí había un señor que se llamaba Ogando, que tenía decenas de años viviendo ¿qué ahí. ¿Qué, Víctor, Debajo, ¿Cuándo quién? Víctor era director... ¿Víctor Tió? Víctor Tió, de Bienes Nacionales. Ah, ese pobre Hipólito lo trancó. Ahí había... Hipólito estaba fuera del país en ese momento. Es sí. Que él se iba cuando iba a hacer esa cosa. Él se iba cuando iba a hacer esa cosa. Sí, ahí había, ahí estaba Ogando, que vivía varios años, y se desalojaron todos los que estaban ahí para proteger el parque. Entonces yo fui y hablé por Ogando, que no era justo que se desalojara, y Víctor accedió y lo dejó ahí. Después, si se fueron asentando gente... Se asentó un grupo de gente y nosotros con los policías municipales del ayuntamiento lo desalojamos. Y la prensa que vive atacando eso, me sacaron a mí como un ogro, desalojando toda esa gente que vivían ahí, que esto, que tenían sus hijos. Y yo era un ogro, yo era no, tira, pero usted, o Hitler, no, o el presidente. Usted tiene un amigo que decía que usted era un ogro, pero no por el desalojo, sino porque usted ocupaba. No, no. O el presidente de que era de España. Sí. Entonces yo dije, me están sacando en la prensa con esto, presentándome con hombre, y yo soy el que estoy limpiando esto y protegerlo, y eso es función de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Porque la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cuando le da su gana, ellos son los rectores de la política y los dueños del medio ambiente, pero cuando le afectan una cosa, se la meten al ayuntamiento. A nosotros no cogían ellos presos los camiones. Entonces, y nosotros no tenemos razón de ser. ¿Son los ayuntamientos? No, ellos son los jefes. Y la ley lo indica, nosotros somos secundarios. Ellos era que tenían que proteger eso. Y los guardias, porque ellos tienen el poder. Nosotros somos... unos policías municipales que los policías nacionales... Para terminar, ¿qué te gustaría hacer en estos 4 años? Allá. Bueno, nosotros... Realmente. Pues, dime 5 cosas. La gente siempre le pregunta a uno, Francisco, ¿y para qué tú quieres seguir siendo síndico si tú lo arreglaste todo y lo hiciste todo? Adiós. ¿Y para qué usted quiere seguir casado con la mujer si usted vive bien con ella y arregló la casa y le da comida y sigue viviendo? Para lo mismo, eso se hace diario. La limpieza es diario, el arreglo de la calle es diario, el arreglo de los cementerios diario, los parques diarios. Nosotros vamos a hacer... ¿Cuál es su base social, Francisco? ¿Cuál es su base social? La base social mía, yo soy hijo de Antonio Peña, un agricultor de tercer año. No, esa es la base familiar. De tercer año para mí. Esa es la base familiar. De ahí nace la base social. Sí, sí. Soy, de ahí salí a estudiar a Santiago. La mamá de que usted estaba diciendo fue profesora mía, y Danae fue profesora mía en Santiago, la hija de la mamá de Gómez Pepín y su hermana Danae en el Liceo México de Santiago, que hoy tiene otro nombre, en Los Pepines. De ahí fui a Loyola, me hice agrónomo, de ahí trabajé en el Instituto del Algodón, llegué a ser hasta administrador del consorcio de Lampa, sí, del consorcio algodonero. Fui gerente de la reforma agraria, trabajé en agricultura, fui a México, me especialicé en maní y soya, luego a la Unai Brand en Coto, Costa Rica, en Palma Aceitera. De ahí me fui a Israel. No duré un mes, como dijo el doctor que estaba aquí, duró un año en Israel haciendo un posgrado en planificación de desarrollo rural regional integrado en Rehoboth. Entonces, y de ahí he hecho por internet una maestría en técnica avanzada de gestión y decisión política. Y he hecho muchos cursos de política. Ah, pues usted es más viejo de lo que luce. ¿Eh?
Usted es más viejo de lo que luce. Yo usted no sé la edad que tengo, yo estoy igual que usted. Hey. Ahí me preguntan, no, yo tengo al médico, mucho. Francisco, ¿qué edad tú tienes? La que y luzco. Yo le digo, pues los dientes eran antes que se determinaba la edad de la gente. A los caballos. Míreme los dientes y usted sabrá cuánto tengo. No, ya eso no vale. Pero, ya eso no vale porque lo ponen de hierro y se lo forran. Usted tiene una gran experiencia municipal, pero yo lo veo como un potencial ministro de Agricultura, o sea, por el conocimiento y la formación. Bueno, porque tengo... ¿Nunca le interesó buscar un cargo en esa área? Siempre me interesaban, pero me menospreciaban. Me dejaron siempre, y es una honra, y me gustó que estuviera en Herrera como intendente en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Que el presidente Hipólito Mejía fue quien me distinguió y me hizo director nacional. Para terminar, ¿tú consideras que la alianza fue buena? Yo lo que estoy aspirando a síndico. Y yo lo que considero que la alianza me va a ayudar a ser síndico más rápido y más fácil. Y como es una correspondencia, Francisco, gracias. Exacto. Francisco, entonces, gracias. Entonces, ¿no es verdad que usted ocupaba tierra por ahí? No, hombre. No, yo no. Yo era el que le hacía la campaña. ¿Tú eras que ocupaba? No, mire, me ocupó muchísimo. Pregúntenle a Marino Zapete. Yo fui gerente de la reforma agraria en San Juan. Y toda esa tierra de San Juan que usted de las mata, la ley de la cuota aparte la buscábamos nosotros. Y yo dormía con una pistola arriba de mi casa en la silla, esperando que me fueran a matar. Marino Zapete era sentador o encuestador, yo era el gerente. Y nosotros entregábamos la tierra. Si habían 500 personas que calificaban y teníamos 200. ¿Y dónde trabajaba, ¿dónde trabajaba Marino? En el Instituto Agrario, yo era gerente. ¿Con él? Con él, sí. ¿Y él es agrónomo? No, él era sociólogo, un técnico que, que el nosotros que hacía lo mandábamos los asentamientos. A encuestar a la gente para determinar si calificaban o no. Y nosotros echábamos los números en dos tómbolas y el que saliera, ese era el que iba. Teníamos problemas con policía, con gobernador y con todo el mundo porque en ese tiempo yo era medio socialista. En ese sentido. Y Marino Zapete también, o sea. Eran dos comunistas. No, era uno solo, medio comunista. Medio. Porque ahora él es. Francisco, gracias. Tú tienes que seguir viniendo, porque la verdad es que, ahí falta mucho por hacer. Y usted le pregunta a Chin, que era médico de San Juan de la Maguana. ¿A quién? A Chin, el médico, el que andaba en un jipecito torcido. Sí. Que nos cambió la tierra de él en el llano, que tenía que entregarle en Pedro Corto y nosotros se la recibimos en el llano, entregamos la tierra a Rosera en el llano. Gracias, Francisco. Francisco Peña, candidato a síndico por Santo Domingo Oeste, ex síndico de ese municipio y padre del actual síndico. No hay forma. Bien, gracias.